llamo Francisco García Escalero. Nací en Madrid, al lado del cementerio de la Almudena. Mis padres me querían, pero eran unas personas muy raras. Eran muy raros. Iba a sitios solitarios. No me relacionaba yo mucho con la familia. Era bastante raro yo de niño. Me ponía delante los coches. A los 12 años me atropelló uno. Cosas raras que hacía. ¿Por qué cosas me gustan? Pues me gustan pocas cosas a mí. Los gorriones, las lagartijas, el vino. Yo me podía beber 5 litros de vino al día que no me pasaba nada. Pasear por los cementerios. Recuerdo que me metí en el cementerio de la Almudena. Me había bebido un litro de coñac ahí con pastillas acompañado. Desenterré tres nichos, los rompí, saqué los cuerpos. Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los cuerpos los dejé de pie. Luego cogí y me fui. ¿Para qué me metí yo ahí? Es que no sé yo por qué me dio por ahí. Que me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios. Sí, me atrae mucho. Me metía yo en los velatorios a ver a los muertos. Me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. Me ponía yo ahí, pues, con lo mismo que separan ellos. Me ponía en la misma postura que ellos. Me atraía mucho. Y era una cosa que siempre me atraía. En la calle yo no estaba a gusto. Me veía muy raro yo. Los coches me querían pillar también. Veía que la gente se me echaba encima. La gente me metía hilos en el estómago. Y había unas voces que me gritaban. Pienso en la muerte. Sí. Pienso en la muerte, sí. La muerte me atrae. Me gustaría morirme. Porque yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Yo era una persona que tenía que acabar más, como me ha pasado. Tenía que acabar más. Yo siento odio. Yo no odio a nadie. Yo solo quiero que me dejen en paz. He intentado quitarme la vida muchas veces, pero no es tan fácil. Morir no es fácil.
Por eso yo lo único que quiero es que me dejen en paz. Me dejen morir poco a poco. Paco, ¿a cuánta gente mataste? ¿Lo recuerdas? Pues 6 años maté a 14 personas, por lo menos. 14 personas. Eran mendigos la mayoría. Iba muy bien con ellos. Luego me sentía muy mal por el alcohol y las pastillas que tomaba. Me daba por matar. Era una casualidad que viera una persona, que hablara con ella y luego la matara. Era una casualidad. Y no es fácil. Porque algunos no se mueren así como así. De momento, les tengo que dar más. No sé yo, pues eran mendigos. No lo sé. Podía haber sido otra persona. Le corté la cabeza. Estuve 3 o 4 días con la cabeza por ahí por la calle. Y a otro le saqué el corazón. Mordí un trozo. Mordí un trozo. ¿Por qué lo hacía? Yo creo que no lo entenderé mientras esté vivo. ¿Por qué lo hacía? Es una cosa que jamás entenderé. ¿Cómo he llegado a hacer lo que he hecho? Las voces. Las voces ya no me gritan. Susurran.